está en C, usuarios, Vale, robot entonces core. ahí, en la ruta esa que te da destino. Pero esta no es la de por defecto, ¿eh? Esta la he cambiado. O sea, es en mod. Vale. No, 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 en mods no. Es en la carpeta raíz de juegos guardados, o sea, en donde pones DSS Open Beta y punto. Vale, Vale. entiendo que todavía no se arranca, ¿no? Ahí, espérate, vale. Y ahora tienes que... No, 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 para. Cagada. Claro, para. Quieto parado. No te adelantes a los acontecimientos. Vete, no, primero vete allí y borra porque capaz que se te ha pegado algo. Bueno, seguro, voy para allá. A ver. Bueno, señores, Electric pa Ground Power, ¿eh? DSS Open Beta Mods Tech. Borra eso. Espérate, no, dale, no, 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 para, para. Dale para atrás. Tienes ahí uno que pone desinstalar full. Sí. Eso. Vale, ejecútalo. Vale. Ese borra también. Espérate, no, no, a ver. ¿Tú te has descargado la versión 1.3 o cuál te has descargado? Creo que es 1.2, es la última que está Han aquí. pausado el No, server. la última no es esa. La última es. Dale para abajo. No más. No, arriba. El enlace de Mega es 2, es 1.3. Ese de ahí. Ah, pero es que aquí me pedía una contraseña que no he encontrado ninguna contraseña por No, aquí. porque no tienes que clicar ahí. Vete otra vez al Discord. Mierda para mí. Tienes que clicar en el enlace, no donde pone La 2.3 URL. giga. Vale, ok, es que Ahí. esto me pasa siempre con todos los enlaces. Pincho en el dibujo. Claro. Vale, pues ahora lo instalo aquí por defecto. A ver si no hay problemas. Vale. Eso. Tú instálalo. Si no tienes la ruta de juegos guardadas cambiado, la instalas ahí donde te dice el instalador. Y no toques nada más. Vale, perfecto, gracias. Si hay algún problema, lo dice. Ok. ¿Pero de radio por internet? No, está pausado, está pausado. Nada, vale. Sí, fuerte y claro. Ah, está pausado de todos modos. Bueno, discutimos un poco. Somos muchos. Yo creo que ¿Cuántos el somos? trayecto que vamos, somos siete. Siete. Pues podríamos ir Calcula. 4 y 3, ¿no? En dos radios. Seis y medio somos. Yo creo que nos separamos en dos grupos. ¿Quién quiere liderar el segundo? Por numeral, los cuatro primeros van en un lado y los tres últimos en otro. Muerte va líder del segundo grupo y tú líder del primero. Anda, Hostia. cómo me la han calomado, tío? Así sin manos. Ah. Sí, hay que Se ha caído el pensarlo. server, ¿no? Sí, no, la han Sí, metido un se ha reinicio. ido. Que la han dicho antes, le van a meter Vale. un reinicio. Pues muerte, tú de líder del segundo grupo, hacemos lo estándar. Uno se va al waypoint 1, uno se queda en el 2 y vamos. O sea, Y lo que han dicho vamos. lo que han dicho que no hagamos. No, 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 eso se lo ha dicho la SEAT. A nosotros lo Ah, que nos han vale. dicho es Sí. simplemente entre waypoint. O sea, lo que hacemos es que, por Pues. ejemplo, nosotros que somos el waypoint 2, cuando el grupo 1 llega al waypoint 1, que haga órbita en el 1. Sí, 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 Pero sí, ¿cuántos sí. waypoints hay? Yo creo que son tres waypoints Dos, lo que hay. creo que son dos. Hay El tercero dos, será de hay vuelta. dos. Hay dos Hay waypoints dos. nada más. Tres waypoints, vale. O sea, el objetivo es siempre tener un grupo girado hacia, pues, Hacia el caliente. enemigo, ¿no? Sí, 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 exacto. sí. Aunque creo que más bien Y. podríamos salir en dos turnos. O sea, sale el primer grupo, según llega al waypoint 1, se va al waypoint 2 y por detrás, unas millas por detrás, va el segundo grupo y está llegando al waypoint 1 mientras que el grupo 2 Sí, ya puede está de camino al ser. 2. Bueno, puede ser. O el segundo grupo se queda en el 2 y mientras el primero se va al 1, ¿sabes? Tema de Ahora que radios. se queda orbitando en el 2. Tema de Claro, radios, mucha que vamos, gente. todos en la misma o un grupo en una y otro grupo en otra. ¿De radio? Sí. No, vamos todos en la misma, ¿no? Vale. Pero Sí. intentamos solo hablar los líderes. Lo que mira, más sencillo. Como dices tú que solo hay dos waypoints, ¿vale? El primer grupo que vaya hacia waypoint 2, se queda el segundo grupo en el waypoint 1. Y cuando se Exacto, pegue, cuando exacto. vayan a pegar la vuelta a ustedes, nos avisan y hacemos la inversa. Exacto, exacto. Sí, Ya está. es eso, y está. Otro tema es que yo creo que me voy a sacar los huevos, porque no hace falta. ¿Cómo? No. Ah, vale. No, Lo de no. O combustible. sea, sácate solo el de abajo. El de Yo la. voy con un central que voy a usar para subir a 30.000 pies.
Pero es que no yo te diría que te quitases solo el de abajo, ¿eh? Y te dejases el de las alas. Uf, claro. Es que saca mucha maniobrabilidad. Maniobrabilidad. Vale. De pero todas formas, yo qué sé, es que como se alargue mucho. Puedes tirar antes de entrar en combate, ya está. Ya. Pero tampoco es tan, tampoco hay tanta distancia, ¿eh? No entiendo por qué tres huevos. Bueno, ay, pero... a gusto tuyo. Sí, servidor sí, arriba. Vamos. Pero tenemos que ir todos en el mismo loadout para no ir uno gastando más combustible, otro menos porque no alcanza al otro, tal. ¿Qué vamos a hacer entonces? Un huevo solo. Yo creo que no hace falta llevar uno, es mejor llevar los tres. Luego ya lo gastarás. Si quieres subir a 30.000 vas a gastar un montonazo de combustible. Oye, bueno, pues no me sale el server, tres, ¿eh? Ya está. Llevamos los no tres. Lo no, sé. Los tres no hace falta. O vamos con uno o vamos con dos. Exacto. Yo te diría que Vamos a ver, si el tercero, el central, es el que primero vamos a gastar. Entonces, aprovechémoslo y llegamos con los dos de las alas y el central lo tiramos. Y lo gastamos para llegar allí. El central lo vas a gastar en el ascenso. Cuando llegues arriba ya no vas a tener el huevo central. Por eso digo. Dice, ¿qué más te da? Despega con el central, gasta el central en el ascenso y cuando ya gasta el central lo tiras y te quedan los otros dos enteros para toda la cap. ¿Qué le pongo yo al 18? Vamos, no sé, me da igual, ¿eh? Hacer lo que queráis, pero... tú al 18, mal. Pues yo qué sé, ponle... en los extremos los hay 9 y después 120, tío. Menos debajo en los cárgate motores de... ponle hay 7. Sí, cárguete de 120. ¿A alguien le sale el servidor ya? A mí no. Sí, a mí me ha salido. Yo estoy dentro ya. Vuelve al menú principal solo, y entra. ¿No? Sí, tú tienes solo, ya ¿no? mucho fuel, ya de por sí. Vale. No. Bueno, ¿qué hacemos al final? ¿3, 1, 2? Yo te diría que 2. Yo dejaría los tres, te da igual. El central vamos lo vas a gastar. Tres, sí. Claro, vamos lo vas a gastar tres, cuando llegues a tu crucero, vas a gastar el central o lo tiras dejo, en el y sí, se acabó. Y luego dejas selectado los otros de cuando vaya a entrar en combate, los tiras y fuera. ¿No? Por y claro, está, y ya está. Vale, pues no tocamos los huevos y ya está. Martín, tú ponte en los motores los AIN 7 para un combate medio cerca y después 120 y AIN 9. De todas maneras, compruebe todo el mundo el armamento que lleva, que a lo mejor está mal puesto también, hay que mirarlo. Yo tengo 4 Fox 3 y 2 Fox 2. Ah, lo he quitado. Sí, yo tengo lo mismo. Yo tengo también lo mismo. Yo voy igual, sí, está todo esto bien puesto. No sé si quitar el TGP o lo dejamos. Yo lo quitaré. No lo uso. Lo que sí les diría, ponerse la I9 ese que tenemos ahí en las de dentro, para tema de drag. En las de fuera será, ¿no? No sé por qué está ahí. En los 120 van siempre en la de fuera y el I9 van en el de más adentro, en la bahía porque de más adentro. Porque se disparan antes los 120, ¿no? Ah. No, por el peso no, que te por, da el TGP. Es por el peso del TGP. No, pero si el TGP da igual, si tenemos los mismos misiles en un lado y en otro, desgraciado. No, pero si tú le cambias el orden de un ala, solucionas el problema. Pero que está cambiado el orden en los dos. Claro, pero te digo que lo dejes asimétrico. Si tú, por ejemplo, el TGP que lo llevamos en el lado derecho, en ese mismo lado derecho le ponen en el extremo el AIN-9... Pero vamos a ver, para eso tienes una cosa maravillosa que se llama trimado. Ya, hombre, pero bueno. Eso es un truquillo que hay. ¿Tú no sabes cuál es el peso del TGP con respecto al del misil? Pero eso es un truquillo que yo escuché en el BMS, tío, que cuando tú llevas un... Se trata de equilibrarlo, además. Claro, cuando tú llevas un TGP... Te pones en el ala opuesta el line 9 más para adentro y en el ala del TGP te pones el line 9 más para afuera. Y tened en cuenta el dato, siempre que trimáis estáis añadiendo drag. Colocarlo bueno, como quieras. Yo creo que también podríamos quitarlo, no sé, pero bueno. Yo lo voy a quitar, porque yo no lo uso. Yo directamente no sé usarlo. Con lo cual... Yo creo que lo voy a dejar porque nunca viene de mal para identificar objetivos de forma sencilla sin tener que estar... no es, sí, tal, ¿sabes? Yo llevo, no sé si está bien esto, llevo el AIM-9X en el Sidewinder, dos AIM-9Ls no, y... ¿Cómo? Yo pondría todo Fox 3, Gargola. No, no es Gargola, es Martín. Debajo de los motores tengo
El Ain 120. Ain 7. 120B. Pues ponte ahí Ain 7, no, MH. Ponte el C. A ver, espérate, lo estás haciendo un lío. Los que están pegados al fuselaje, sí. Martin, te pones 100, o sea, AIM 7 MH se llama, ¿vale? Vale. Lo demás, cárgate en las alas 4 y 4, por un lado y por otro, de 120, Charlie, y en las puntas de las alas te pones los AIM 9X. Exacto. Vale. No te vayas a cargar todo el avión con todo el peso que va a llevar, porque si no vas a parecer una piedra volando, ¿eh? Vale. Ponte eso, 4 por cada ala y ya está, suficiente. 4 no, o sea, 2 y 2. Ah, dos en una ala y dos en otra. Exacto, dos Charlies por la derecha, dos Charlies por la izquierda, los de las puntas y los del fuselaje. Vale. Sí, así va parecido a nosotros. Insuficiente, porque como le ponga los 10 misiles al 18... No hacemos nada al resto. Vale, han sacado la pausa. Pone el grupo de tierra. Creo que no hace falta para la prueba de radio aquí, ¿eh? No, sí, pero sí, quieren permiso de... Grupo de tierra y encender batería solamente, ¿no? Tiene que poner el sí. Switch adelante del todo, en main power. Eso, ya está, no tiene más. Bueno, luego ir encendiendo las cositas. Ahí, ¿no? Ahí vas alineando. Copy. A ver, Vale, COM 1. Prueba de radio por cuenta. Ground power is now on. COM 2, 1, 2, 7. Hacemos radio check y nos vamos muteando. Uf. Yo no sé conectarme al ground, ¿eh? No te preocupes, arranca de pronto. No, F8, o sea, le das a personal de tierra y en vez de rearmar le das la opción 2 que te pone grupo de tierra y conectarlo. Conectas y punto. ¿Y en el avión qué tocó? El avión, donde conectas la batería, le das hacia adelante del todo, como si fueras a arrancar normal, lo único, la diferencia es que... Estás hablando del 18, ¿eh? Ah, del 18. Claro. El 18, nada, el 18 conectas la batería simplemente, ya está. Vale. Y luego tiene unos switches a la izquierda que te ponen 1, 2, 3 y 4, lo verás. Sí. Vale. Cuando tengas el grupo conectado, hay uno que pone reset, ¿lo ves? Sí. Vale, manténlo pulsado el de reset 2 segunditos hasta que se te encienda la pantallita del combustible. Vale. O escuches algo, un piribiri o algo así tienes que escucharse. O el aire soplando, igual. Rearming complete. Vale, ¿se te ha encendido alguna pantallita? ¿Suelta el reset? Espera, que estoy ahí armando todavía, tío. Entonces solamente el grupo de tierra y batería para adelante, ¿no, Guzma? Sí, batería para adelante del todo y ya se te energiza el avión. ¿Prueba de radio por interna? 5 de 5. 127, salimos con la radio puesta, ¿no? Lo veo. La 2, sí. La 1 es la que hay que poner, vale. Bueno, vamos a buscar. Avísame cuando tengas el grupo, Martin, para decirte cómo encenderlo. Voy. Vale, le doy al test y se me enciende la gasolina en regresivo hasta cero. Mira, más sencillo, desconecta el grupo de tierra y ya puedes arrancar. Me han dado permiso ya. Vale. Grupo alfa, pues de marcha probada, nos queremos destruir. Ok, señor, después de marcha probada. Mira, muteo por aquí, muteo por aquí. Muteo. Dos aparatos F-14, listo, solicitamos puesta en marcha. Bueno, bienvenido, gente del directo. Puesta en marcha aprobada. Puesta en marcha aprobada.
carrier sin nombre, Charlie 1-1, radio check. Charlie 1-1, lo recibo 5. Muerte, ¿tú eres alfa qué? Supuestamente 1-5. Vale, vale, ok. Pues 4, listo, rodar. Reaprobado 7. 5-5. Grupo Delta, tres aparatos en la cubierta. ¿Soy listo rodar? Del L61 Juan Carlos I, solicitamos puesta en marcha. 5, listo rodar. Estamos puesta en marcha aprobada. Espere. No, perdón, altímetro 292. Puesta en marcha aprobada y altímetro 292, Grupo Delta. ¿Se me olvidará algo, tío? Carrier. Charlie 1-1 seguido, puesta en marcha, vuelta para torre plataforma. Charlie 1-1, puesta en marcha aprobada, altímetro 2992. Solicitado puesta en marcha, 2992, Charlie 1-1. Sería descansar es el waypoint 3. Copy. A ver si me dejo algo. ¿Algún bingo en especial? Mantenemos el estándar 2000. Bueno. Lagazo del bueno. ¿Estás listo? ¿Se me ha congelado la pantalla? Vamos al tranquilo, tío. Se me ha muerto el Track IR, tío. O sea, tengo el Track IR que me funciona el software y todo, pero dentro del DCS no quiere ir. Desenchufa y enchufa el USB, que te va a funcionar. Goodman es el help desk. Thank you, tío. Nada. Es que lo había hecho y no me ha ido, y ahora lo he vuelto a hacer y me ha ido. 100%. Admirar la bella skin que tengo, No te veo hasta ahora.
míralo. Bravo 1-1 autorizados a despegar. Notifica 10 millas. El ganador del torneo de los Fire. Lleva su propia skin. Confirmar que tenéis el data link funcionando y que veis los círculos amarillos y los puntos verdes. Charlie 1-1 listo. No sé, data link funcionando. Charlie 1-1 5, ok. Círculos sí, los verdes no. ¿Has pasado la perilla de la de alineamiento a NAP? Sí, está en NAP. ¿Y el mid lo has puesto en on? Lleva la que está atrás del todo, que pone mid LVD, ponla en on. Botones en marcha, preparado. Está para en on, a ver la quito y la pongo. Hotel 1-1, autorizados a despegar, notifica 10 millas. Y comprueba que están todos los switches arriba. ¿Se va a despegue desde plataforma o por pista? Están todos arriba. Pues no lo sé, voy a... Aumenta el a 120 millas en el HCD, a ver si ves algo. Vale, ahora sí os veo. Ahora es por el zoom. Bueno, no tengo ni idea. ¿Cómo se hace la alineación rápida en 18? En la pantalla del HSI hay una opción que te pone abajo, STD Heading. Tienes que clicarla. Pero el selector tiene que estar en IFA. No, el selector para alinear como tal tiene que estar en Ground. Pues no me sabe el heading este. Pero tú, el selector que lo has puesto directamente en IFA. Este, lo he puesto en Ground y no me salía, lo he puesto en IFA y tampoco me salía. ¿Pero tú tenías delante la pantalla del HSI o qué pantalla tenías? Del HSI. Apágalo y enciéndelo otra vez. Apágalo, llévalo a Ground y está pendiente de la pantalla HSI que te saldrá abajo a la izquierda. Claro, sale un botoncito abajo a la izquierda, te pone STD Heading. Ahora Lincoln, Torre, Grupo Bravo, 10 millas fuera. Grupo Bravo, comunique Magic, frecuencia 252, décima cero. 252, décima cero. Miles, te están hablando por larga. Casa Torre, Grupo Alfa, ¿la escucha? Sí, repita, Grupo Alfa. Grupo Alfa, estamos esperando un miembro del escuadrón que se retrasó, pero estamos listos para despegarse, hace falta.
despegáis vosotros primero y nosotros aguantamos, ¿no? Exacto. Sí, sí, tira, tira. Entonces yo me voy con vosotros. Kelsar Torre, aquí de Grupo Alfa. Tendremos un segundo grupo esperando al integrante y el primer grupo liderado por Alfa 1-1 es despegar ahora. Estamos listos a dar. Alfa 1-1, rueden a punto de espera, pista 0-1. Rodando, punto de espera, pista 0-1, Alfa 1-1. Grupo Golf, listo, salida. Grupo Golf, autorizados a despegar, notifiquen a 10 millas. ¿Qué señores, rodando, pista 0-1? Tenemos para decirle las millas, notificaremos lejos de las barcazas. Notifiquen en el aire. ¿Tenéis claro si vais conmigo si quedáis con muerte? No, yo no lo tengo claro. ¿Con quién voy? Delta 1-1, comunique Magic, frecuencia 252. Pasamos con Magic. Oporto, vente conmigo. Oporto, Martins. 5. Muy bien, 4 rodando. ¿Qué número llevamos, Magels? ¿Repite, Martín, la pregunta? ¿Qué numeral llevamos? Pues tú eres 7, ¿no? Sí, yo soy Alfa 1-7. Vale, pues 7, 4 y 1 juntos. Copy. Que hay que entrar aquí a hacer backtrack. Sí, eso es. Centro de aire. Casaptore, Alfa 1-1, punto de espera, pista 1. Alfa 1-1, viento 283 grados, 7 nudos, pista 0-1, autorizados a despegar, notifique 10 millas. Autorizados a despegar, pista 0-1, notificaremos 10 millas. Vale, nosotros somos Guzmán, ¿y quién es el otro? En marcha, pista 26, altímetro 2992. Vosotros sois Muerte, Guzmán, Ender. Y falta alguien, ¿no? Ah, no, ya está, ahí tú. Sí, 4. Guzmán, Ender y Gárgola es el otro. No, Gárgola no está con nosotros, Gárgola es SEAT. Copy, pues salimos rodando ya. ¿Y está Ender? Ender, ¿estás? No, todavía no, creo que ha subido con... ha subido con Goodman. Espérate, Muerte, que estamos terminando aquí esto rápido, un momento. Ah, ok, ok, espera aquí. Qué pitos te tengo en la cabeza, macho. Vale, 4 y 7. Despegamos con 3 segundos de intervalo, rumbo pista y subimos a 25.000, ¿ok? 4. 7. Ok, 1 rodando.
5. 4. 7. Cortando hasta el borde, ¿me tenéis invisual? Afirmativo. Ok, avisar con esta desinformación. ¿Cómo va la cosa, Gumba? A ver, esto... Ahí, espérate. Vale, señores, tanque central ya afuera. Pues nada. Esta torre, grupo Alfa 1-1, 10 mil fuera. Alfa 1-1, comunique Magic, frecuencia 252, gracias. Comunicando 252, gracias. Señores, no tengo visual, ¿dónde estáis? A Bumusa, grupo Eco, listo. 4 está detrás de ti, pero no te cojo. 7, un poco más lejos. Vale, corto. Echarte que es entrada, si no, no me... Está fuera el tanque. Ok, señores, giramos a Waypoint 1. ¿Es ese World? ¿Qué pasa? Pues puede ser, porque yo seguramente hubo un momento en el que tenía tres instalaciones, una Steam, otra normal y otra Open Beta. Y luego algún amigo me dijo, pincha aquí, pincha aquí, pincha aquí. Vale, señores, subimos a 33.000. Espérate, no. Bueno, mira a ver si tienes ahí el mod abajo. Donde los mods, tío. Vete al menú principal, hazme caso. Abajo te tienes ahí, no te sale. No. Sí, ahora sí sale, abajo a la izquierda. Fox 3 Repack, ya lo tienes. Ah, Repack, vale, aquí está todo. Vale. Mira a ver si te sale. Ya. Busca el servidor. Fox 3. Ahora no os veo de vosotros. Si te sale. Que lo he dicho, no esperéis, que. O sea. Mira, un minuto más, un minuto menos, nada. No sé, clic a ver si te deja. Está en gris. Ah, pero porque te faltan las L61 y eso también, tío, las fragatas. Hostia, la eso de... es otra cosa también. Eso instalado. Es otra instalación, claro. Pues nada. Juega vosotros ya para no tener. Sí, tuve de echar 4. Venga, tío, acuérdate. Siempre tienes que tener. Las obligatorias son el FOS 3 y el Aerocharlie, el L61. Pero vamos, que ve instalándotelo y te da tiempo a entrar, Mientras nosotros vamos despegando. El F también son 2 segundos lo que tarda. Ahora yo soy el que está detrás. Trae su propio instalador, okay. Y todo, Vete a la página de FOS 3, si la tienes ahí a mano. La página de FOS 3, voy. Creo que está arriba en descargas, O en... no sé, mira a ver. Sí, arriba en descargas. Dale para arriba, tenéis, muerte. No. No, eso no es, no has leído, tío, una mierda. Termina antes. Ahí lo tiene. De mi cabina, dale ahí.
Te están llamando muerte este hombre. No, eso no, eso no, eso no, eso no. Dime. No, pero falta también las dos fragatas. Vienen dentro de ya. Ya estamos terminando. Vamos a despegar en 5 minutos. En cinco abre segundos. El Google. Ok. Vete donde pone free download. A ver, vale. Abajo, dale para abajo del todo. Sí, ahí eso, el botoncito. Cierra el DSS para que te vaya. Vete descargando eso. Y ahora vuelves a entrar y ahora nos cogen el aire y nos comunicas, ¿vale? Vale, sí. Vamos, la instalación es lo mismo, te trae su instalador y tú le dices dónde y ya está. La tienes que meter en la misma carpeta que hemos metido el FOS3 Repack, ¿vale? Perfecto, tío. La que pone DSS en mayúscula y en juegos guardados. Creo que ya soy capaz yo de acabar. Y ya con eso deberías poder entrar al servidor. Venga, vamos para arriba nosotros. Vale, grupo 2 entrando en pista, ¿vale? Copiado. ¿Me sigue, Kuman? Te sigo. Ok, 1 estableciendo 33. Miles, Ender se ha caído por el momento porque le faltaba instalar otro, el barco, ¿vale? El L61. Le he dicho que lo vaya instalando mientras nosotros vamos despegando y ahora nos coge. Vale, perfecto. Pues asumir navegación con torre, Casap torre del segundo grupo de Alfa. Casap 1-5 adelante. Estamos preparándonos para el despegue. ¿Tenemos autorización para despegar? Alfa 1-5. Viento 283, grados 7 nudos, pista 01, autorizados a despegar, notifica a 10 millas. Copiado, notificaremos a 10 millas. Me he metido en la pista, sí, sin preguntarlo primero, pero bueno. Vale, con 5 segundos de diferencia, ok. Y nada, metemos lo básico. Meto gas. Ok, 4 y 7, Helsing. Perdón. 4. 7. Distancia de waypoint 2, 4 y 7. 46. 32 de 7. Corto 300, Guzmán. Eco en posición. Eco 1-1, viento 283 grados, 7-1-2. Vista 2-6, autorizados a despegar, notifica 10 millas. Autorizado a despegar, pista 2-6, grupo Eco. Vale, mutete en Discord, por favor. ¿Tenéis los bandidos? ¿A qué me refiero? ¿A mis tres? Afirma 4. Afirmativo de 7. Vale, está en posición, ok. Meto potencia militar y subo pitch a 15. Estarán más libres. Tenemos bastantes bandidos en la zona, fuego a discreción. Metemos guide, Guzmán. Mirando izquierda, waypoint 1.
sensing. Enderezo. Y cortamos gate y enderezamos. 4 defensivo. Ponemos pit de 5 y tiramos huevo. Mirando waypoint 2. Nos vienen unos enemigos por nuestra derecha, ¿vale? Están a unas 40 millas, vamos a entrar en caliente. Alfa 1-1, Fox 3. Splash. ¿Lo tienes en visual? Guzmán, ¿lo tienes en visual a nuestras dos? ¿Cuántos son? Parecen 4. Miles, necesitamos ayuda al sur. Abumusa, grupo Echo, 10 millas fuera. Echo 1-1, comunique Magic, frecuencia 252, buen vuelo. ¿Cuánto es 5-2? Gracias. Vale, tengo de la izquierda al primero. Píllate mi trail, yo tengo el primero de la izquierda. Fox 3, Fox 3, Alfa 1-5. Grupo de Fox 3, Spike de 29. Lo tengo al tuyo. 2-1-1 por la zona web. Copiado de Asia. Alfa 1-6, Fox 3. FOD 2, Alfa 1-5. Flash. Tienes uno en el culo, tienes uno en el culo, Guzmán. ¿Estás bien, Guzmán? Copy, ten cuidado que estoy por medio. De momento le estoy enviando a que se preparen en la zona, no se preocupe. Te doy apoyo. Al fondo
Splash en primera persona. Alfa 1-6, Alfa 1-5, Picture Green. Copy. 6, diríjase rumbo 341, una 30 millas. Body Spike. ¿Qué hace la CM puesto, tío? Formando a muerte. Subiendo, que estaba Ángeles 11. Me dirijo a Waypoint 1. Grupo 1, grupo 1, ¿cómo vais? Grupo 1 han caído todos, creo. Se envía Alfa 1-7. ¿Dónde estáis, grupo 2? Nos encontramos sobre el Waypoint 1, actualmente a Ángeles 15 y subiendo. Alfa 1-7, diríjase rumbo 144. Alfa 5 y 1-6, diríjase rumbo 320. Copy Alfa 1-5. Vale, sigue, ¿no? 320, Guzmán. Recibo. Hacemos rejoy, Martín. Recibido. Weapon status. Alfa 1-6, me quedan 2-3. Grupo Charlie, le informo de que pueden proceder a. Martín, ¿qué te queda de armamento? Sí, lo cometemos al SEAT Wilpen 2. Te lo digo. La SEAT seguramente tengamos que ir a echar combustible. Recibido, notifique el 9 de la realizada. 2 AIM-7, 2 9X y 2 CES. O sea, baja full. Perdón, 3 CES. Vale. ¿Me tienes en visual, Guzmán? Negativo, creo que estoy un poco más adelante de Guzmán. Es afirmativo, estoy Ángeles 20, voy a mantener un poco la altura para coger velocidad y sigo subiendo. ¿Estáis en Waypoint 1? Nos dirigimos hacia Waypoint 2, pero estamos muy cerca del Waypoint 1. Os veo. Voy a evitar a la derecha, a ver si te engancho. ¡Bestia, co! ¿Eso qué es? Le informo de que hay antiaérea todavía en la zona norte de la pista. Buena suerte. Recibido, avión asignado al parking, norte, amenaza. Mucho sol, tío, no se ve eso, tío. Puto sol. Te has dado la vuelta, Guzmán, tío. Bueno, estoy haciendo eso para pillarte, tú no te muevas, tú sigue en tu rumbo. Vale, tenemos enemigos al norte del Waypoint 2, ¿ok? Están lejos, están a unas 50 millas o así. No, mentira, están a unas 60 millas. Ahora estoy a 33 millas de Waypoint 1. Nosotros estamos del Waypoint 2 a 37 millas. Copy. Yo tengo el sol justo ahí, no te veo. Mantengo Ángeles 25, ¿vale? Eres tú, ¿verdad?
dame tu posición, Martín. A 29 millas de waypoint 2. 26.000 pies. Vale, nosotros estamos a 29 millas del waypoint 2 también. Pues tengo un visual. Voy a virar para incorporarme. ¿Eres el que acaba de pasarnos? Sí, acabo de cruzarme con uno. Está cruzado en muerte. Baja velocidad para que te riegue el grupo, es que iba en potencia militar. Ojo el DSA 2, No nos va ni a disparar, está lejísimo. Estará bloqueando a otro. El SA-2S tiene que estar bloqueando a los grupos que están atacándole. Yo te diría que no es ni el primer SA-2, que es el siguiente que está más, más lejos. ¿Dónde estará, tío, el SA-2S? Hasta luego no veo cortina de humo de que hayan atacado a tierra. Vamos en línea recta al Waypoint 2. Vale. Alfa 15 y 16. Rombo 131. Estás lista en reunión con Alfa 13. Copiado, estamos en ello. Potencia militar para el giro, llevo 0,80 de indicada, 0,79. O sea, 312, perdón. Está dando match. Recibido de
Peste a coño. Ah, vale. Que lo pones así para que... No, no tengo que salte nada que lo cape ni nada. No sé si... Twitch de allá por si saca... aquí Alfa 1-3. ¿Quién ha quedado como líder de vuelo? 1-5. Sin premio. Vale, estoy por aquí cerca vuestra. Vale, nos dirigimos al Waypoint 1. Hacemos rejoin allí. ¿Qué situación tienes? Que no te veo en Datalink. No sé si lo llevas apagado. Sí, sí estoy en Datalink y os veo yendo a Waypoint. A Waypoint 1. ¿Tu posición cuál es respecto al Waypoint 1? De Waypoint 2 hay dos aparatos cerca más o menos a la misma distancia. Yo soy el que está más al oeste. 30. Copy. No para ese 2 de pitar, ¿eh? Están atacándole. Alfa 1-3, dale carrillo con el resto de alfas. Copy de 1-3. Bueno, ese no era yo, vale. Pues nada. Alfa 1-3, pueden dar giro 180, rumbo 326 para hacer el cuervo. Vale, cap enemiga al norte del bullseye. Sí, en media vuelta ya cometo. Negativo, no hacemos rayo. Aguanta que giramos nosotros. Viro izquierda, Guzmán, ten cuidado. Vale. Bueno, señores, que nos han derrumbado. Mancos. Ya, ya, tío, ¿qué voy a hacer? Mirage 2000 han derrumbado, ¿qué quieres que diga? Caí feliz. Grupo Alfa, estamos en caliente con el grupo emergente. Martín, situación. Estoy a tu 7. Copy, visto. Ender, situación. Tipo, estamos dirigiéndonos, hemos dado la vuelta para el Waypoint 2. Estamos entrando en caliente con los objetivos emergentes. ¿Qué altura llevas? Primero, Bart. Alfa 1-3. ¿Repite? 0-1-3, 42 millas. Que creo que tengo al primero, porque como van tan juntos, no sé. Venga, yo me cojo al segundo. Martín, tú el tercero. Son 4, ¿vale? Es afirmativo, tengo el segundo. Viro caliente.
¿Qué es esto de ir con un tío? Es que alucino. Alfa 1-3, ¿me recibe? Alfa 1-6, box 3. Alfa 1-7, Fox 3. Alfa 1-5, Fox 3. Cuidado con el que se ha descolgado, ¿eh? Está tirando para arriba. Alfa 6, box 3. ¿A cuál le estás tirando? Al mismo, al primero. Acaba de impactar. He hecho splash. Magic Grupo Delta, tenemos Spike de Mirage. Vale, persigo a los dos que intentan escapar a cañón. Copy. No es amenaza. Charlie 1, Fox 3. Tengo el de más a la izquierda, ¿vale? Tengo el que está más alejado. Me te acompaño persiguiendo a estos dos. Fox 3. No veo nada con el sol. Entra en la vertical. ¿Qué le has tirado tú? Le he tirado al que está entrando en la vertical. Vete tú por el otro. Splash 1, seguido. Uno. Pero, splash. Splash. Martín, viene uno por nuestras seis. Date la vuelta. Ender, estás encarando a uno, ¿verdad? Sí, Fox 3. Splash confirmado. ¿Qué distancia está a muerte? Estaba pegado, no sé si era un blanco que ya estaba dañado y seguía saliendo, ¿eh? Haz una revisión con el radar y ahora hacemos rollo en el Waypoint 2. Recibido. Clean, señores. Charlie 1-1. Hago rejoin contigo, Martín. Guzmán, haz rejoin con Ender y nos reagrupamos, los cuatro. 1-1, pero normalmente. Yo estoy Winchester. Copy, de todas formas haz rejoin con él y nos reagrupamos los cuatro. Tenéis un nuevo pop-up group, ¿eh? 356, 42 millas. Cuatro Mirage 2000. Alfa 1-1, grupo emergente, cuatro contactos. Rumbo 355, 43 millas, a 331, Juan. Copiado Alfa 1-5. ¿Tienes para dar apoyo, aunque sea cañón, a alguno que se quede descolgado, Guzmán? Vale, a mí me queda un Fox 3. Martin tiene que todavía llevar la de Dios. Y Ender tiene que ir casi lleno, ¿no? Llevo dos yo. Sam, tenemos que refuelar sí o sí. Charlie 1-1, procedan rumbo tanque. Rumbo del Tesu. Martin, ¿me has dejado solo, cabrón? Decidido, vamos al tanque. Charlie 1-1. Estoy yendo a 350. A 350, exactamente. Alguien se ha dado la vuelta de nosotros. Son miras 2000. Visto. Negativo, muerte. Están todos sin rumbo. ¿Repite? Están todos a rumbo 350. Estoy yendo al rumbo 350. Yo tengo bandidos delante. Tengo el primero pillado, ¿vale? Los otros tres han quedado sueltos. Le voy a tirar el primero, el que yo tengo bastante más alcance que él en misiles. Y el resto lo dejo para vosotros. Solamente me quedo en misil. Vamos a esperar a que entre. Fox 3, entro en evasiva. Fox 3.
Tienen otro 3, Martín, a ver si tienes misiles. Rumbo. 350. ¿Cómo de fuera? Ok. Sobra. Ahí me están bloqueando a mí, te lo voy a intentar hacer un poquito de arrastre. Vale, me queda Winchester, os ayudo en el arrastre. ¿Y por qué no me tira bengalas? Primero están Ángeles 24. Intenta pillarlo, Martin, que no tengo misiles. Estoy mirando izquierda para arrastrarlo. Alfa 7, Fox 3. Tienes otros dos por su derecha, Martín. Ok. ¿Os han lanzado a vosotros? Dentro del mirar. Me lo como, ¿eh? Como se hace, a mí me lo como. Me hace uno merch, ¿eh? Necesito ayuda. Voy, estoy detrás de él. Se me pone en la cola. Lo tiene bajo de ti, a la derecha. Break a la derecha, low. Allí, de hotel. Tío, no lo veo. A tus dos segundos. Vale, lo veo. Está mi culo. Visual, 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 visual. Arriba es muy relativo, cabrón. Lo tienes a tus 6. ¡No! Por mirar para atrás. Me he desorientado totalmente, tío. Peste. De las buenas, tío. ¿Cómo? Nos ha hecho el lío, tío. Todavía le queda un mesero. Al hijo puta. Está chulísimo, tío.
No veía nada con el puto sol, tío. Es que fíjate. ¿Quién queda por ahí? Creo que todos están de vuelta, ¿no? ¿Qué le están tirando con Maverick, tío? ¿A edificios? Sí, a edificios. A ver qué se cuentan por aquí. Ahí. Guapísimo, ¿eh? O sea, me he desorientado totalmente, pero guapísimo. Guapísimo, guapísimo, guapísimo. Estaba mirando para atrás y digo, no sé si estoy yendo para arriba, para abajo, para el medio. Has hecho una maniobra súper bonita. Y si no te echas en tierra, como al final te ponías detrás de él. Sí, ha sido. Lo que me ha comido es tramo de giro con el suelo. Si no, igual le daba. Sí. No, ha sido guapísimo. Y Ender también, al final se quedó contra los dos. Ender, date cuenta que controla mucho los molinillos, tío. Está todo el día con los molinillos y ya esto, que va solo. Qué pena que me he comido el suelo, ¿eh? Porque, digo, le gano el giro, ¿eh? Le gano el giro. Sí. No, los mirar son jodidos, tío. Pero el problema no... O sea... Tío, no sé cómo lo hemos dejado acercarse si teníamos 120 nosotros. Ese es el problema, que no teníamos 120. O sea, sí, yo tenía 120. Uno, tú llevabas otro par, ¿no? Con uno llevaba dos. A un tío se le mata con dos o con tres. No, lo matas con uno. Bueno. No, con... pero dos, los que habéis disparado habéis fallado dos. Ya está. Cuando disparas un 120, has de mantenerlo, ¿no? Hasta que entre el pitbull. Hasta que entra Pitbull, te lo dice en la pantalla. En el creo HUD, que ahí la he cagado una vez. En el HUD te lo dice. A ver, hay veces que los tiras tan cerca que no que sale directamente en Pitbull, si ¿sabes? Si lo tiras a menos de 10 millas, el misil se pilla solo. Incluso te diría que un poco más. Incluso a 15 lo puedes apurar ahí. Sí, bastante. Porque recalcula y todo esto, ¿no? Sí. Pues yo creo que me ha puesto Lost y creo que ha sido porque he tocado yo algo. He puesto no, Lost te dice si se lo tiras estando el tío en frío respecto a ti. Porque ya. Te está diciendo que el misil no va a llegar, no por distancia, ya. Porque distancia estás, pero como él sigue escupiendo candela, ¿sabes? Para adelante, se te pira, se te acaba pirando. Me ha gustado muchísimo el combate. Hacía tiempo que no jugaba, tío, muchísimo, que no volaba. Qué ruido pegan los Harriers, tío. Horroroso, tío. No, todo guapo. Yo a mí me jodí porque me encontré contra tres MiGs. Pero eso te das la vuelta, tío, ya está. Yo no sé cómo... pero en dogfight, tío. Estaba en dogfight contra ellos. He tumbado a cuatro, tío. Nada mal. Sí, no, muy bien. Y tú, Miles, a uno, Ender a uno, Gunman a uno y Martin a tres. Sí, no, coño. Muy bien también. Martin, ¿pero dos de ellos aliados o qué? No, o sí. No, bien. Lo pondría bien. Aquí, ¿no? Sí, te lo pondría en negativo la puntuación. No, de hecho, los últimos no me salían en rojo y entonces dudaba mucho. Qué chavales, qué tal con los miras, os lo habéis pasado bien, ¿eh? Uf, yo me lo he pasado teta, tío. Esos eran el bonus track, ¿eh? Que sepáis. Lo habéis hecho de puta madre. Los que tenéis que petar eran los 27 y los 29. Los otros eran para que no os aburrieseis. No, pero que va, guapísimo, tío. A mí me han dicho que ha quedado un combate visto en tercera persona muy chulo, pero... El dogfight que habéis echado ha sido bestial. Lo que pasa es que yo me he comido el suelo de una forma increíble, tío. Me he desorientado, sí. No sabía para dónde iba ya y mirando para atrás, ¿sabes? Te olvidas de lo que pero delante. Eso... Pero que, bueno, que los miras los hemos sacado porque como habíais petado ya los 29, ¿sabes? Y ya no había más cap, teníamos ahí dos caps de miras preparadas y hemos dicho, vamos a sacarles una cap de miras, a ver qué pasa. Pues muy bien, ¿eh? Me ha gustado. ¿Alguno tiene el tag view alguno? Que el mío se ha grabado más. Yo ahora lo miro.
A ver, para eso hay que salir, ¿verdad? Ya han pasado 10 minutos. Yo voy a aguantar un poquito más. Voy a aguantar un poquito más por si están los 10 minutos. Yo creo que si hubiéramos despegado en grupo todos juntos, estaríamos vivos todos. No. Sí. Era muy difícil. Porque... Los enemigos no eran muy difíciles. Lo que pasa es que, bueno, que vosotros habéis muerto muy rápido también en el primer combate por H por B. Sí, a ver, en el primer combate éramos 3 contra 6 aviones, ¿eh? Y yo iba muy retrasado, ¿eh? Porque tuvimos a 2 de SU-27, yo derrumbé uno, Martins derrubó a otro. Nosotros éramos 2, ¿eh, cabrón? Y luego 4 Mirage que estaban a frío y luego se giraron hacia nosotros y estábamos... Pero es que como eso días. Eso ha sido porque los Mirage estaban ahí simplemente, no estaban en pasivo, estaban simplemente por ahí, no estaban atacando ni nada. Era para mosquear un poco, tú. Ya, pero cuando nosotros derrumbamos el segundo SU... Sí, esos son los 4 Mirage automáticamente se giraron a caliente y estaban... Claro, porque, porque ibais a por ellos y hemos dicho, bueno, pues ala. Claro. Ahí tenéis. No, claro, es eso. Pero ¿qué pasa? Estaba yo, Porto y Martins. Porto le han derrumbado, se quedó Martins y yo contra los 4. Creo que Martins derrubaste un segundo. Entonces me quedé... Pero luego Martins te fuiste recto y yo me quedé tipo yo... Yeah. In dogfight con 3. Una vez que habéis petado los 27, os tenéis que haber pirado otra vez a lo vuestro. En vez de ir ahí, que se te han puesto los ojos en sangre ahí, a por los Mirage. Los has visto y has dicho, esos me los tengo que cargar. Bueno, es que si tú miras el TacView que lo estaba mirando ahora, es que cuando hemos derrumbado el SU-27, los Mirage estaban a 5 millas. Sí, pero estaban volando abajo, estaban ahí. Sí, pero se iban a poner a caliente, creo, igual, ¿eh? Que no, que estaban en pasivo. Que no. Ah, o sea, solo los atacan si son atacados. No, ni aun así os hubiesen atacado. Lo que pasa es que como habéis ido por ellos, pues entonces los hemos activado, los hemos puesto en atacar. Ah, vale. Yo veía cohetes salir por todos lados, tío. Digo, ¿esto qué es? ¿A quién disparan? No, y tú en tu momento muerte me dices, necesitamos ayudas al sur. Claro, porque veo que empiezan a disparar a lo loco, pero creo que estaban disparando a tierra, ¿no? No sé, tío, pero cuando tú pidiste ayuda, yo estaba... Sí, tú estabas con el ano dilatado ya, sí. yo estaba ahí... Pero es que claro, nosotros de repente vemos ahí a 4 tíos que empiezan a disparar a saco y digo, tío, venir para acá ahora mismo a ayudarnos. ¿Pero quién eran? Eran los mismos Mirage, ¿no? No, eran, ¿qué coño? Eran los primeros, que creo que eran unos sub-25, ¿no? Pero claro, no nos dimos cuenta de lo que eran hasta el final. ¿Pero estos tíos de dónde vinieron? Pues no sé, esos estaban por ahí volando, tío. Venían de... Si el waypoint... El waypoint 1, pues bastante a la derecha del waypoint 1. No venían ni del waypoint 2. Ah, vale, venían del este. Vale. Vale, vale. Pero es que salían disparando, tío. Estuvo guay. Son misiones así que me gustan. Misiones que te derrumban, ¿sabes? De tan difícil que es. Vamos a ver el tab view. A ver, comparte. A ver, espérate, a ver si se me ha guardado lo primero. Me dicen por el chat del directo, vaya paquete. Defiéndeme. ¿Quién te puso eso? Un compi de otro grupo.